¿Qué tal, juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Pina. Y yo soy Omar. Y estamos aquí para mostrarles esta línea que se llama Simple Kids. ¡Ta, ta, ta! Que es para hacer mucho más divertido tu baño o estos momentos en el agua que se van a volver súper mágicos y divertidos, Pina. Así es, nuestros amigos de Rus nos traen unas opciones para hacer más divertida la mini alberca o la bañera. Y esto va a estar increíble porque además lo van a encontrar en cualquier lugar, así están en todos lados. Y les vamos a platicar primero de qué se trata, vamos a jugar con ellos y les vamos a explicar cuáles son los beneficios de jugar con la línea Simple Kids porque es total y completamente segura. ¿Vamos a comenzar, Pina? ¿Te late? Sí, ¿con cuál empezamos? Pues yo creo que empezamos... ¿Jellybat? ¿Te late? Con Jellybat, sale. Vamos a empezar con Jellybat, juego amigos. Entonces nosotros ya tenemos todo preparado y comenzamos con Jellybat. Bueno, pues okay. Básicamente son tres pasos, espolvorea, juega y enjuaga. Así de fácil, Pina. Vamos a poner agüita tibia en esta, en este, este recipiente de cristal para que ustedes vean cómo se forma. Comienzas por llenar tu bañera con agua tibia a una profundidad de unos 4 centímetros, o sea, unos 3 dedos más o menos. Y vas a espolvorear. Esta bolsa completa es para una bañera entera, entonces nosotros vamos a ponerle poquita, no es mucha, ponle poquito, dice despacito. Para que no se forme... ¡Uy! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! Empezó a inflar. ¡Muévele, Pina, muévele! Para que no de se formen grumos. Uniforme. Exactamente, revuelve. Dice, el Jelly Bath se formará completamente luego de 10 a 15 minutos aproximadamente. Se sienten como bolitas, como microesferas. Sí, ¡ay, como está bien raro! Miren. Pero está padrísimo. Hay que dejar que repose para que alcance su grado excelso, así de maduración. Okay. Y una vez que ya está formado, pues listo, puedes divertirte. Este que estamos viendo nosotros ahorita es el Color Change Jelly Bath, que dice, básicamente convierte tu agua en jelly, es como un gel, así de fácil, así de simple, así de sencillo. Pues se van a preguntar ustedes seguramente, ¿qué hago yo con esto al final, no? Para eso existe el sobre número 2, o la bolsita número 2, que viene en este paquetito. Y una vez que tú terminas de jugar y de divertirte, papá y mamá te pueden ayudar a disolver este sobre en el producto y se va a volver nuevamente líquido. Y entonces ya se puede ir por el drenaje sin riesgo alguno de contaminación o de toxicidad. O sea, es 100% biodegradable, no es tóxico, no es irritante, no daña el medio ambiente y es súper divertido. ¿Cómo se siente, Pina? Está padrísimo. Es que ya me estoy imaginando así. Amigos, vamos a bañarnos uno y vamos a bañarnos dos. Vamos a sacar a nuestros amiguitos de la bañera. Vamos a ponerlos por acá. Adiós, amiguitos. Abre este sobre, que es el sobre número 2, que viene en este mismo empaque. Y vas a añadir poco a poco este polvo. Este polvo se llama polvo disolvente. Añádelo, Pina, añádelo. Claro. Eso, sin miedo. Y ahí está. Ayúdame a moverlo, Pina. Ok. O sea, el niño sigue jugando, pero el papá empieza y a... Y además, mira, Pina, esto está mágicamente... No, ya cambió de color. Cambiando de color. Y está cambiando totalmente la sensación. Está volviéndose a ser líquido. ¡Oh, oh, oh! ¡No inventes! ¡Qué buena Pina onda! Y esto, precisamente, este polvo mágico número 2, es el que nos va a ayudar a disolverlo. ¿Ya viste? Mira, ya se volvió a ser casi líquido. Se siguen sintiendo un poquito las burbujitas. Pero ya se están disolviendo, mira. ¡Ay, qué padre está esto! Papás, aquí no ha pasado nada. Si jugaron en la bañera de casa, no van a tener problema de cómo limpio esto. No, 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 de verdad, ya se está disolviendo. Esto para una alberca pequeña o para la bañera puede ser diversión de mucho, mucho tiempo para niños y grandes. Exactamente. Así que, ya saben, juego amigos, esto es Jelly Bat de nuestros amigos de Rus y lo encuentran. Exactamente. Eso es lo mejor, lo encuentran en cualquier tienda. Y bien, juego amigos, recuerden que lo pueden utilizar en muchos lugares. Si tienen una tina, se van a divertir mucho. Si no tienen una tina, puede ser una alberca de estas piscinas portátiles, sí, inflable. Pequeñitas. Como nosotros, que estamos jugando con nuestros juego amigos de juguete, se van a divertir muchísimo con los amiguitos. Hay mil formas de utilizarlo. Entonces, pues, al final del día, lo más importante es que usen su imaginación y se diviertan mucho. ¿O no, Pina? Está padrísimo, de verdad, juego amigos. Aunque sea para jugarlo aquí, es terapéutico. Yo ya aquí me voy a quedar un rato. Aquí se va a quedar Pina un rato. Y nosotros nos despedimos. La verdad es que nos la pasamos súper bien con este producto. Pero, Pina, tenemos más sorpresas en torno a la línea Simple Kids que traen nuestros amigos de Grupo Rus. Y es que vamos a hacer más unboxings de estos. Exactamente. ¡Oh! Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos ahora a abrir el... Ese slime play es para hacer ahora slime.
Estén al pendiente del próximo video porque seguramente va a estar súper divertido. Pina, gracias. Sí, gracias a ti, Omar. Seguimos aquí en más de Juegos, Juguetes y Coleccionables.